gusto saludarlos, bienvenido a su programa Rey de Reyes. De nuevo, en esta gracia, en esta oportunidad de Dios nuestro Señor que Él nos da, en esta misericordia de estos tiempos, donde recordemos que estamos viviendo todavía estos acontecimientos, este aniversario de los 100 años de Fátima, donde cada mes estaremos Celebrando este suceso, este, acompañam este acompañamiento con María Santísima. Pero bueno, hoy el programa, aunque Fátima no ha terminado, por supuesto, el programa hoy es en esta advocación de María Santísima, la Reina de la Paz. ¿Qué está pasando con Medrugorie En este lugar, en este lugar donde al tantos yo hemos cambiado. Ha cambiado nuestra vida. Repito, uno de ellos yo. ¿sí? Y quisiera de nuevo darle las gracias a Dios, nuestro Señor, por esta oportunidad de tener este gran hombre, este gran sacerdote, por el cual les invito que sigamos pidiendo mucho en oración por el Padre Honorio. Gracias, Padre Honorio, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, Manuel, al programa que pues, nos dan la oportunidad de compartir compartir el mensaje de la Reina de la Paz. Siento en mi corazón que es lo, lo principal. Vamos a hablar de varios temas, sin embargo, el, el lo esencial de, de nuestra convive, de nuestra conversación es que quede en el corazón lo que la Santísima Virgen está pidiendo. Porque como tú dices, es una fuente de, de amor, de santidad, de cambio, de conversión. Así es. Necesitamos pues, escuchar a la Madre y dejarnos guiar por ella. Gracias. Te agradezco, muchas muchas gracias. gracias, Padre Honorio. Querido Jorge, tú eres otro de los que ha cambiado sus vidas a través de esta misericordia de Dios en este bendito lugar, Medugorie. 25 de abril de 1989. Casi te puedo dar la hora a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Ahí conocí al Padre Slapko en la Santa Misa. Pero mira, gracias. Y hablaremos, como dice el padre Honorio, pues de las palabras que dijo el Papa cuando regresaba de Lisboa a Roma, del centenario de Fátima. y de lo que es la el informe de la comisión Ruini que estableció Benedicto XVI en el año 2010. Pero permíteme decir también algo que tú mencionaste eh, fuera de cámaras cuando estábamos, sí. Sí. Eh, pero mira, yo les invito a, a la gente que nos escucha primero Tal vez nosotros no somos los mejores exponentes para llevarles esto, pero Dios lo ha permitido y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Segundo, hablar de medugorie es hablar, lo han dicho algunos cardenales, del fenómeno de mayor importancia o trascendencia después de la encarnación del Hijo de Dios es medugorie lo hayamos reconocido o no, vamos en, en ese camino, pero su trascendencia parece ser el de mayor importancia a nivel mundial. Mundial en la historia. ¿sí? Siento yo que, perdón, que eso se va a conocer y se va a admitir cuando oficialmente se apruebe que la Santísima Virgen, de parte de la Iglesia, que la Santísima Virgen ha estado ahí por tanto tiempo. ¿De verdad? Es un acontecimiento que, que sí. sí es un suceso. Es un, y tal vez, no digan, tal vez parezca exagerado que digan exagerado que digan que después de la encarnación del Hijo de Dios es un, el mayor acontecimiento. Pero yo creo que no, porque todos los días la Santísima Virgen real, viva, presente, apareciéndose por tantos años, pues nada más eso considerando eso nos damos cuenta de, de que gran de, de la grandeza de este acontecimiento que en realidad el mundo no ha hecho caso no ha, lo ha ignorado no hemos seguido como debe ser esto pero sí es razonable que se opine de esa manera Yo ahora creo, nada más no terminé de decir ya. esto pero te regreso no, este, entonces le pido a nuestros hermanos que nos están viendo que al, a lo mejor el programa en algunos uh, aspectos no llena la expectativa de ellos, pero como decimos es de tal trascendencia, nosotros no somos más que transmisores de lo que la Virgen está pidiendo al mundo, tú lo que haces bien o mal, cuando te presentas, pones tu mejor esfuerzo Pongos. en San Diego, lo mismo en este pueblo de Cuatepec o Metepec o lo sí. mismo allá en Perú, etcétera y yo trato de hacer lo, lo mismo y el padre hace lo mismo. Eso. Y a lo mejor esto eh, en ocasiones les parece un poco medio aburrido, que, que, no sé, pero las palabras o lo que ella pide son de una trascendencia como lo vamos a ver en la segunda parte de este programa donde dice estén prevenidos porque el momento es crucial. Esto es ya, por... Esto es muy interesante. De regreso la. Vamos a ver qué está pidiendo la Virgen estén, en ese estén prevenidos. ¿Qué es eso? ¿Qué nos quiere decir en esto? Porque el momento es crucial y sí es crucial. Tan crucial que nada más hay que voltear a ver a nuestras familias. Tan crucial como hay que voltear a ver el mundo, lo que está pasando en México, que es uno, es el segundo país más peligroso del mundo, después de Siria tan crucial que México es el primer país de Latinoamérica en la persecución y matanza de sacerdotes. Yo te invito a que abramos verdaderamente el corazón, que nos quitemos perjuicios. Esto va a ser de tal trascendencia. Y está siendo de tal trascendencia que va a ser para sacerdotes, obispos y cardenales. Algo muy grande, muy importante. Quería decir, padre, no se puede aparecer, aprobar una aparición mientras esté vigente la aparición, ¿no? Por lo que, por lo que puede resultar después, porque pues, se tiene la experiencia de que... Eh, algo inicia bien y por el aspecto humano o por otras razones pues se desvía, ¿no? Sí. Entonces la Iglesia como que queda mal o, al decir sí esto es así. Por ello es que la comisión del Cardenal Camilo Urbini eh, que el Papa Benedicto instituye uh -huh. para investigar acá, pues es prudente. Según entiendo la, las conclusiones que se han dado eh, opinan que en los siete primeros días de las apariciones ellos opinan que sí fue real, yeah. que es auténtica la aparición. Ya las, lo que llama la segunda parte, después de ahí es lo que se está en en, en, estudio, en, análisis. en observación, en análisis. Es razonable porque pues todavía no terminan. Sin yeah. embargo, bueno, al ver todo lo que se ha concluido en general, en general la la opinión es muy positiva, porque no pueden decir otra cosa. Sí, porque a lo mejor eh, las palabras del Papa a lo mejor se pueden, algunos las pueden malentender o malinterpretar cuando se dirigió en el avión y, y se dirigió a Medugori. A mí me ha llamado la atención y quiero, bueno, eh, compartirlo: que atendiendo los frutos que ha dejado Medugori, eh, lo que se opina es que sí hay algo sobrenatural ahí. Sí, en la votación que hubo en la comisión. 13 a favor y creo que una abstinencia y uno en contra. Es decir, lo que realmente deja claro que sí está Dios ahí son los frutos. Y eso es innegable. No puede ser que vengan del diablo que, o que de, de un, una motivación meramente humana. Si hay frutos sobrenaturales es Dios. Sí, hay que aclarar que se refiere a esas primeras siete apariciones en el año 81. Sí. sí, los y siete primeros días. Los siete primeros días. Sí. Hay que aclarar que se refiere a eso. Esa votación aprueba una, casi sí. unánimamente. Los trece. Sí. Este que hay hechos sobrenaturales y también aprueba los frutos. Y lo que usted quise ahorita, perdón que le interrumpa, es que ya se aprobó o se descartó uh -huh. que haya influencia demoníaca en todo aquello que se refiere a estas manifestaciones en que el domingo cumplimos 36 años de la Santísima Virgen. No hay influencia demoníaca. No hay. Pues, pues, ¿cómo, ¿Cómo pensar que hay algo demoníaco si, si todo lo que ha resultado, bueno, es donde yo conozco, es algo tan bello, tan grande, tan, tan sobrenatural, tan santo? Porque de ahí pues ya hemos estado platicando sobre esto, han surgido... Incluso comunidades religiosas inspiradas en Medudori. Cierto. Y que ahí están y que continúan. Grandes eh, movimientos de pastoral en la iglesia, vocaciones sin número, muchísimas vocaciones en el sacerdocio, la vida consagrada. Más de 600. Entonces. Más de 600. Atendiendo a los frutos, eso es de Dios. Y la cantidad de confesiones que hay. La con, las conversiones. Las conversiones. Es decir, eso nada más, las conversiones. Quien busque realmente convertirse a Dios, pues póngase en contacto con los mensajes de la Virgen. Yo se los, se los recomiendo realmente. ¿eh? Quien a busque los, lo repite. Quien busque convertirse a Dios y encontrarlo eh, así de manera plena, que vaya al corazón de María, atienda los mensajes que ella está dando. De verdad. Los mensajes por sí mismos, eh, porque es el Evangelio, es el mismo Evangelio, en este último mensaje que vamos a analizar hoy, la Santísima Virgen dice, yo les vengo a enseñar el camino, que son las palabras del Evangelio. ¿Sí? Entonces, ahí está, está clara la situación. ¿Qué, qué pasa con aquellos que, que, que buscan a Dios y acá y desean acercarse a Él? Pues hay que decirles, vayan a los mensajes de la Santísima Virgen. A veces buscamos muchas, muchas, muchos medios, muchas técnicas para acercarnos a Dios. Yo estoy convencido que si se atiende a los mensajes de la Virgen y se cree que ella los está diciendo, la gente se convierte. Ella lo ha dicho en algún mensaje, alguna vez dijo a los videntes. Eh, en los libros, incluso sobre los, los, los mensajes católicos. y la aparición, mi aparición, van a dar muchísimos frutos espirituales. Cuando hacemos el caso de Patrick, por ejemplo, un solo libro, de un mensaje. Patrick. Aquí vale la pena recordar estas palabras del Padre Slapko, al cual, gracias a Dios, tuve la oportunidad de convivir con él en algunos momentos hasta el año 2000. Él muere el 24 de noviembre del año 2000. Y. Él, él decía lo siguiente: por un lado, dijo: si, él, por un lado decía, si, si el diablo recomienda que recemos el rosario todos los días, si no, recomienda no, no el ayuno, si recomienda la lectura de la Biblia, confesarse una vez al mes, y la frecuencia, entonces el diablo ya se convirtió. Él lo decía así. Si, eh, riéndose, ¿no? Ajá. Y por otro lado, ¿cuál era lo último que usted estaba tocando? De lo que nos decía ahorita. Yo les decía que los mensajes son fuente de conversión. Así ah, el, sí. el padre, eh, hay un piropo que le hace el padre Shamon, de, de una, se llama Real Foundation, de una um, congregación en Estados Unidos. Sí. Él dijo que... Los mensajes de la Virgen son las homilías del cielo. Entonces, es un piropo, pero también te dice, te habla de la profundidad. Y después hablaremos, alguien se queja de que son repetitivos. Uh -huh. No son realmente siempre repetitivos, porque la Virgen ha tocado todos los temas uh -huh. que nos podemos imaginar. Uh -huh que tiene a través de los, la doctrina. De 36 todos. Sí. Los novísimos, por ejemplo. También. Sí. Sí, los ha tocado todos. Sí. Hablado habla del infierno. Que habla del modernismo, que a lo yeah. mejor la mayoría no sabemos qué es el modernismo dentro de la iglesia. Habla del materialismo. Uh -huh. sí, habla del humanismo. Son cosas que tendríamos que también nosotros ponernos a, a trabajar. Y habla del abandono en Dios, por ejemplo. Con Mateo 6, 24, 34. Importantísimo. Bueno, ¿sí? Seguiremos viendo, estamos viendo lo que dice el informe, siga usted, de, de la comisión. Eh, a mí me ha llamado la atención que pues el informe es, es positivo. ¿sí? No, de, no, no hubo ninguna declaración me, ne, meramente negativa que nos, que nos haga entender que esto es falso. Sí, la opinión eh, Principal es que no consta la sobrenaturalidad. Es decir, no, no pueden ellos contundentemente decir sí es sobrenatural en la segunda etapa. En la segunda, en la segunda etapa, etapa. En la segunda etapa. La, la primera etapa, los ya siete lo, días ya, está, ya lo aceptan. Lo aceptan. La segunda etapa, está en veremos. Ellos dicen que no consta, pero no dicen que, que no es de Dios. O sea, nada más que no todavía no se puede decir que, que sí así. Nos dice que no pueden emitir un juicio todavía. Y bueno, la segunda, etapa, la segunda etapa. En la segunda etapa. En esa segunda etapa, ¿cuántos países han visitado este lugar? Bueno, antes de, de, de responderte a eso, este, me gustaría que la gente sepa que la comisión la instituyó Benedicto XVI en el año 2010. Benedicto XVI instituye la comisión del Cardenal Ruini. Uh -huh. y la forman como 17 personas este, entre estas 17 personas hay obispos creo que hay algún cardenal uh -huh. pero también hay expertos que uh -huh. no son ni sacerdotes son por ejemplo psicólogos Sí sí, sí, sí. Y, y también hay algunos teólogos que entiendo no son todos sacerdotes no incluso me llama la atención de un Uh, un sac sacerdote que Mariano que lo llaman pero muy desconocido y, y yo me pregunté por qué si tenemos a René Laurentine que ha hecho toda una, una cantidad de estudios uf, tremendo incluyendo Medjugorje no sí. fue llamado ¿Y, y que ha estudiado tantas eh, apariciones él y tanta experiencia. Él es el, el más conocedor sobre temas de la Virgen, pienso Uf, yo. Tremendo René López. Sí, sí. Exacto. Sí, sí. Sería una persona que valdría la pena apoyarse. No sé por qué no fue llamado. Porque ya, ya es muy, ya es muy. Ya es mayor. Ya es mayor. Ya ya es muy mayor. mayor. Sí, sí. Pero sí. es mayor su entusiasmo. Yo lo vi en Medugori. Y... Sí, 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 sí. Es un mayor ¿Hay con una juventud me... tremenda. Hay alguna me... lucidez. Perdón, hay algo que me gustaría compartir antes de continuar analizando No este, perdemos este tema. tu pregunta, ¿eh? pero no. Eh, me gustaría decir algo que la Santísima Virgen me dijo una vez. Ella dijo, yo no he venido a que aprueben mis apariciones. Es importante. Entonces, ah, qué, eh, okay. sí, yo he venido a estar con mis hijos, Híjole, a qué... guiarlos hacia Dios. Qué bonito. Esto hay que, antes de, de, de analizar el tema de la aprobación, del, del análisis que se hace, hay que tener en cuenta eso. La Santísima Virgen no ha venido a que aprueben sus apariciones. ¿Por qué? Porque la verdad se impone por sí misma. Sí, sí. Los frutos ahí están. Ahí están. El, 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 el indicativo que dio Jesús es ese. Por los frutos los conocerán. Así es. Entonces... Es que no es importante que diga, eh, bueno, es importante para efectos de la iglesia, pero lo que ella dice... Incluso dice así, no es tan importante que aprueben mis apariciones, pero sí que hagan lo que les estoy diciendo, sí. porque todo es el Evangelio, que ya estamos cerca del primer... No y sé, además, que... sí que hagan lo que les estoy diciendo sí. y que no sí. se contrapone en nada en el magisterio de la iglesia. Eso sí. es importantísimo, porque si se hubiera, hubiera cualquier cosa contra la doctrina, contra el evangelio hace años que hubieran detenido a usted. Así sí no no hubiera seguido ninguna investigación no, ni nada. ¿Sí? Eso se detiene. No. Le han querido atribuir ahí ciertas cosas que no son no los ha dicho. Así es. Porque todo como dice usted es sobre el, el evangelio, ¿no? y Hay que tener cuidado y ahorita me viene eso que dices Jorge en un mensaje que por ahí divulgan de que le cargan, me parece a Iván que me ha llegado eventualmente y que confunde a la gente y que se lo, se lo encargan y no es el estilo de la Virgen María Reina de la Paz, donde habla, urgente, urgente, pónganse a orar porque la guerra viene del de, Medio Oriente de y de, hecho, y de, y de y entonces te mandan y te asustan y te dicen, la guerra, la guerra, lo dijo Iván, de, la Virgen Reina de la Paz de, se lo dijo en Medio Oriente. No es claro, cierto. Y que dice no que... Que le digan a los sacerdotes que abran las puertas de las iglesias para que la gente. Es ese, ese, ese. Ese, ese. No, ese, ese definitivamente no. no es cierto. A mí me parece que Iván ya lo desmintió, ¿eh? Él ya. Ya lo dijo. Circulaba por todos lados. Yeah. Eh, Iván ya dijo que no, no era de él. Sí. Sí, porque el demonio se mete de esa manera, hay que tenerlo en cuenta. Sí. No hay que pensar que porque. Pues hay algo que no es correcto, ya se va, desaprueba todo, Satanás se mete también para confundir. Así es, y sí. sobre todo una, una obra tan grande, una sí. situación, pues quiere desequilibrar, tiene que llegar, y por eso hermanos, hay que tener mucho cuidado en estos mensajes de la Virgen María, en esta situación. Ella está siendo muy clara, ella está siendo eh, tremendamente misericordiosa, ella nos está hablando de paz. Nos está invitando a la paz, nos está hablando de futuro, nos está hablando de alegría y de la oración. Así que no vayamos a confundirnos y a, y a hacer caso de todos estos mensajes que atribuyen a María Santísima que hablan de desastres y de... Yo no digo que no vaya a haber desastres o que no, el desastre ya está. Pero no ha mencionado nada. No. Eso es algo muy significativo. No nos ha hablado de desastres. No. Entonces, no. no. Hay por ahí los siete secretos, pero son secretos. Bueno, pues sí, ¿sí? Son, son siete, no, no son diez. Nadie los conocemos. Ella no Luz habla Católica. de desastres, habla es. de reconstrucción espiritual de las familias y de las personas. A eso se ha dedicado, ¿sí? Así y a subir es. la gente a esa arca de Noé, que es, ya hemos dicho, es el rosario. ¿no? Así es. Entonces, eh, también podríamos decir que la comisión se reunió 17 veces, ¿sí? Estas personas... 17 veces. 17 veces. Se reunió y dejó de reunirse en el año 2012. 12. ¿Verdad, padre? Dejó sí. de reunirse en el 2012 y incluyó la plática con los videntes de Bedugorie. Fueron incluidos en el estudio hasta el 2012. De manera que fíjate, esto es después de, hasta, después de 31 años. Uh -huh. Quiere decir que si Jacob tenía 6, cuando le hicieron estos estudios ya tenía 37. Uh -huh. O si Bitska tenía 16, ¿cuántos son? 47, algo así. Uh -huh. ¿No? Entonces, todos mayores y todos ya casados uh -huh. decidieron casarse. ¿no? Uh -huh. en, incluyó esto. Pero dice la comisión que. Se está absteniendo de dar ya su juicio sobre los videntes porque ellos no continuaron geográficamente juntos. Ya. ¿Por qué? Porque María Pavlovich se casó con un ingeniero italiano y se fue a vivir a Italia, al norte, a Módena, no sé dónde. Otro estado. Miriana Unidos. se quedó acá. El otro iba a Estados Unidos, etcétera. Entonces dice no hubo un seguimiento. Sin embargo, yo sabía que el Padre Slavko fue el director espiritual de ellos. Así y es. yo creo que hasta el año 2000 y debería de contar porque hay escritos en esto. Pero por eso se abstiene el juicio sobre los videntes, ¿no? Eso, bueno, la, la opinión que podría darse es. Incluso podría ser una opinión negativa sobre los fidentes. Sí. Sin embargo, el fenómeno en general pues no, no depende de la vida privada de los fidentes. No se puede hacer depender el, el, el aspecto sobrenatural del, del acontecimiento, no se puede hacer depender de la vida privada de los fidentes. Sí. Y en ese sentido, pues. Reconocer que ellos llevan una vida cristiana, ¿no? Cristiana, y, y además sí. teniendo familias, sí, o sea, teniendo que, hijos. Llevan una vida normal, una vida como todo, todo, todo mundo, porque la Santísima Virgen incluso había dicho que ella no había elegido a los mejores. Ellos no, no fueron elegidos por ser los mejores, los más santos. Uh -huh. Ella nos ama igual a todos. Sí, ellos han recibido dones y gracias más, más grandes, uh -huh. pero por ello pues van a dar una cuenta más, más estricta, como quienes. Uh -huh. Hemos recibido Así. otros dones, entonces, pues ese aspecto mmm, tal vez no sea tan tan contundente, tan de envergadura, ¿no? Ah, Los videntes. Sin embargo, sí es importante porque ellos son el medio. Sí. Son el medio. Sin embargo, eh, son el medio para la Iglesia. Así es. Entonces, la Iglesia es quien guía esto. Bueno, pues es importantísimo esto que estamos viendo y otra parte interesante que yo pienso y que en algún momento se le preguntaron a alguno de los videntes, ellos estaban casando y estaban teniendo hijos. Y alguien le preguntó a alguna de las videntes que cómo era posible que ellos estuvieran trayendo hijos a este mundo lleno de violencia, lleno de tantas cosas, de hambre, de tantas cosas. Y dijo, la vidente, si supieran lo que nos viene, yo tendría muchos más hijos. Sí. Ella dice que después de los supuestos secretos, el mundo va a ser muy distinto. Ella miró un día el, el cielo, el paraíso. Ella dijo: si ustedes supieran lo que Dios tiene preparado para los que le aman, siempre estarían tranquilos, en paz y en miedo. Qué bonito. Entonces, sí, hay esperanza. Hay mucha esperanza. A pesar de, del desorden y, de todas las situaciones. Nada más hay que saber cómo vivirlo y prepararnos. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros, continuamos. Y bueno, quedan estos dos aspectos de la comisión del cardenal Ruini. ¿Qué es lo que faltan de comentar, Jorge? Sí, nada más. Nada más nos faltó decir que esta comisión .com. se basó en la investigación de documentos en la parroquia de Medugorie, documentos e información que hay en el Vaticano. Y también, curiosamente... En la parroquia te refieres, en la parroquia mayor, también ahí debe haber en el documento las sanaciones eh, sí. físicas que fueron, que creo que fueron alrededor de 600, ¿no? Sí, sí, ¿No? Sí. sí. Todo lo que les aporte este la, la información, sí, cuando vas ahí eh, hay fotografías y hay un archivo de aquellas sanaciones, ¿no? Entonces, todo eso se investigó, se investigó lo que hay en el mismo Vaticano, que se fue reuniendo y también en el archivo secreto de la ex Yugoslavia pues me imagino por el tiempo de la de que el país era socialista o comunista pero les dejaron también revisar y eso. tienen alguna idea alguna noción de cuántos mmm, movimientos o cuántos grupos de oración hay en cuántos países de estos frutos de Medugorio. No no creo que haya. No lo tienen analizado es este no no creo que haya el informe tal como tal. Lo que te puedo decir es que por ejemplo, aquí en América Latina y que nos está asesorando centromedugorie.org que está en España con este señor Oriol, uh -huh. ¿sí? Pues bueno, no sabemos no hay una no contabilidad. Una, ¿Una idea? No, porque aproximado. hay mucha gente. Yo te puedo decir, te puedo decir que los libros que vende este centro María Reina La Paz para formar estos grupos de oración y que te he regalado algunos. Sí. Hay mucha gente anónima, mucha, que compra en las librerías y no necesariamente la gente que ha ido a Medugoria. Esto me ha desconcertado, porque nosotros tenemos una base de datos muy grande. Entonces se han formado grupos de oración sí. que desconocemos y que oran en sus casas. No. ¿Sí? Es que es un movimiento que se ha suscitado sin, si se permite decir así, sin ningún orden establecido, sí. oficial. No. Sencillamente es una corriente de gracia que ha que ha motivado en general a la Iglesia y han surgido acá allá alguien se motivó tanto que, que quiere compartir su experiencia exactamente y sí. ha surgido tantos movimientos bellos así es entonces es algo que es como... ¿Dónde está registrado tu grupo de oración de tu casa? Pues en ningún no, lado, nada más sí, tú sabes que sí, te sí. dedicas a orar con tu familia y a punto, ah, ¿no? Ah, sí, sí, y no sabes sí, sí. si Elenita está también en otro y Paco Reynoso en otro, pues Así son es. eso es lo que la Virgen quería, el primer sí. grupo de oración es la familia, ¿sí? ¿sí? Más que yo creo que un problema que yo viví dentro de los centros de María Reina de Paz y grupos de oración es que nos sentíamos como los escogidos y que toda la espiritualidad debía pasar por ahí como si fuera un embudo. Eso era un error. ¿sí? Dios llega a, a distancias y a fronteras que nosotros no nos imaginamos. ¿no? Puede haber grupos de oraciones en las prisiones, ¿sí? en los hospitales, ¿no? No, 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 no tenemos idea. Ahora, el, el futuro que vemos después esta, de esta... Pues, de esta... Comisión. El futuro ya Y de este informe del Cardenal Ruini, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué es bueno, lo, que lo comparto con él. El, el, el futuro ya sería: se reconoce como un santuario, ¿verdad?, donde la gente va a orar, ¿sí? Y me imagino que ya es como un santuario parecido a Fátima, a Lourdes, a, en el sentido de la asistencia y de que es el lugar de oración. Pero va a quedar bajo la custodia pontificia, es decir, bajo la custodia de el Vaticano. Es una de las recomendaciones de la comisión que se pudiera hacer depender, depender directamente del Vaticano. Sí, incluso algunos, no, no sé esto lo leí hace algún tiempo, opinaban que se formaron diócesis solo para Medugori. Es decir, este movimiento es tan, tan extraordinario, tan grande. Que amerita un, un proyecto de pastoral fuerte y serio. Yeah. También tenían en cuenta el aspecto económico, porque, bueno, hay, hay, eso también se da, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, lo que, lo que es prioridad es atender pastoralmente el movimiento. Uh -huh. Y es lo que no ha detenido eh, al, el, el que la iglesia mire y ponga los ojos allí. La, a la gente nadie la detiene. No. O sea, la gente sigue fluyendo. Sí, pues decíamos, alrededor de más de 126 países Entonces, han asistido. Esto le ha rebasado tal vez el, el, el proyecto de pastoral de la iglesia. Por eso la Santa Sede tiene en cuenta que hay que atender verdaderamente y aprovechar. Siento yo que ese es el punto: aprovechar el movimiento. Pues sí, ya son cuántos visitantes 36 años, más de 40 millones de personas. Ah, y es que a veces tenemos tantas expectativas y proyectamos, planeamos en las parroquias, en las diócesis, y no resulta, no hay fruto. Y aquí viendo este movimiento tan bello, tan grande, pues hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo pero al máximo porque es un regalo, simplemente es un, es regalo, un, regalo. Es un, regalo. Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo, nadie lo planeó, nadie lo proyectó. Nada más hay que aprovecharlo. Estamos desaprovechando. Eh, recuerdo que Juan Pablo II en algún momento, de manera privada, decía él: Yo estoy triste porque un acontecimiento tan grande no se le ha dado la importancia que tiene. Bien. Si se hubiera aprovechado desde un principio. Eso lo decía Juan Pablo II. Eh, en privado lo, lo dijo lo una vez. Hay un librito que por ahí sacaron de cuando eran los 15 años ya, de Medudori, de las apariciones. Él lo dijo un día Juan Pablo II, porque es verdad. Así es. Si, pues qué de mal tiene que leer los mensajes y transmitirlos. Es el mismo evangelio. Yo considero que si los sacerdotes todos hubieran acertado esto y lo hubieran difundido, qué renovación espiritual más bella y extraordinaria hubiera, se hubiera suscitado en toda la iglesia. Porque es la Virgen María. O sea, después de Dios, ¿quién está más? O sea, es María en personas. No es cualquier cosa. Pues. El esquema les ha dado mucho resultado. O sea, fíjate, si son tres horas diarias de oración, de, de oración el padre Slavko decía de las 24 quiten las 8 que duermen, uh -huh. vean cuántas le quedan, y luego dice, les quedan tres horas diarias uh -huh. para, para esta jornada religiosa. Y eso es lo que esperaría la Virgen y Dios mismo, de que el sacerdote que va... Te voy a decir un dato. La población sacerdotal que ha asistido es la mitad del mundo. Aunque puede ser. ¿sí? Si hay 400 mil, han ido 200 mil. Por decir algo. ¡Híjole! Aunque bueno, puedes, pero puede ser que algunos repiten. Bueno, eso es impresionante, nada más entre paréntesis decirte rápido, que yo en ningún lugar he visto eh, con celebrar. A tantos sacerdotes, alrededor de 600 me ha tocado ver ah, sí. en una misa. Sí, es estado, impresionante eso, ¿no? En el Festival de la Juventud. Sí, yo he estado y, y ahí tres, cuatro días las veces que he estado y siempre no baja el promedio de 50 sacerdotes con celebrando diario. Sí, sí, No baja, ¿eh? Sí. sí o sea, nada más es, esa situación debe, debe llamarnos la atención fuertemente. Pero usted decía sacar lo, provecho de lo que ya hay. Sí. no estamos en la teoría de lo que ya les funciona si ha habido tantas conversiones verdad que son incontables y que están documentadas y que bueno tú y yo este este canal es, es una es muestra uno de los frutos es uno de los tantos frutos de los tantos frutos. este canal verdad sí. que se le, es un regalo de dios a través de un hombre para un, un continente de un matrimonio sí sí de un matrimonio entonces, lo que tendrían que hacer nuestros sacerdotes es ir copiando parte de lo que se hace, si se pudiera todo, porque ya da resultado. Regresar a buscar la santidad. Ya te digo esto, estaba hablando con el padre Joel Domínguez la semana pasada. Y yo lo que les invito y le decía a él, que tienen que buscar la manera de dejar la administración. A alguien más, Uf, no, pero Dejarlo. estás tratando ahorita un punto muy delicado. Es que hay muchos, si a ti te llaman o a mí o a, mi, o a mi esposa o lo que sea, les vamos a dar una hora, dos horas o lo que y nos vamos a dedicar a manejar la computadora. Pero el sacerdote ya no debe no, no, meterse no, no, a eso no. para que su 100% sea vivir su sacerdocio su en beneficio de tu sociedad, de tu pueblo. Así es, sí. Eso, para mí es, ese es el modelo de Medugoria no te recomienda administración ni no, 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 sí. que presentes tus declaraciones aquí sí. pone nada. No, no, nada, adelante yo creo que ya con esto podemos pasar al, al mensaje al mensaje padre Bueno voy a, a leer el mensaje el más reciente de este 2 de junio de este año 2017 dice la Santísima la santísima virgen Queridos hijos, como en otros lugares donde he venido, también aquí los llamo a la oración. Oren por aquellos que no conocen a mi hijo, por aquellos que no han conocido el amor de Dios, contra el pecado, por los consagrados, por aquellos que mi hijo ha llamado a tener amor y espíritu de fortaleza para ustedes y para la Iglesia. Oren a mi hijo y el amor que experimentan por su cercanía les dará fuerza y los dispondrá para las obras de amor que ustedes harán en su nombre. Hijos míos, estén preparados. Ese tiempo es un momento crucial. Por eso yo los llamo nuevamente a la fe y a la esperanza. Les muestro el camino a seguir, el de las palabras del Evangelio. Apóstoles de mi amor, el mundo tiene mucha necesidad de sus manos alzadas al cielo, hacia mi Hijo y hacia el Padre Celestial. Es necesaria mucha humildad y pureza de corazón. Confíen en mi Hijo y sepan ustedes que siempre pueden ser mejores. Mi corazón materno desea que ustedes, apóstoles de mi amor, sean pequeñas luces del mundo. Que iluminen allí donde las tinieblas desean reinar. Que con su oración y amor muestren el camino correcto y salven almas. Yo estoy con ustedes, les doy las gracias. Híjole, mm. qué... qué, qué cantidad de, 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 de profundidad y hay que, cuántas cosas hay que, que ver aquí ¿Eh? no por dónde. Siento, yo, siento yo que lo, perdón, lo elemental aquí es la invitación que nos hace ayudar a la salvación de las almas luego nos indica seguir el camino del evangelio la oración la unión con jesús sí la gloria lo de siempre la gloria de dios y ayudar a la salvación de las almas ¿Por qué no toca son muchos los aspectos. Podemos es ver mucho, varios. Sí. Tú que uno que nos está haciendo cosquillitas, <laughs> estén preparados. Eso sí. Eh, porque este es un momento crucial. ¿Qué es, quiere decir sí. crucial? Crucial Uy. es estar en un cruce del camino y saber, no saber para dónde ir o tener que elegir a dónde, cuál, cuál rumbo tomar. Crucial, un cruce del camino. Voy para acá o para acá. A ver cómo, cómo voy a saber para dónde ir. Hay que definir. Sí, tengo que definirme para continuar, para seguir caminando necesito saber hacia dónde. Y para definir ese punto crucial eh, nos está diciendo. Eh, necesitamos la unión. Estar con preparados. Necesitamos la oración. Necesitamos la oración, estamos analizarnos. La unión con Jesús y el Evangelio. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿Qué está pasando? Me imagino con los diez mandamientos de la ley de Dios. Si, si tenemos en cuenta que la Santísima Virgen eh, en su mensaje siempre tiene la trascendencia de, de querernos mandar, guiar hacia lo más grande, debemos ver, considerar la iglesia, considerar el mundo, considerar la vida eterna. Podemos tener en cuenta muchos aspectos para entender esto que dice ella del momento crucial. El momento crucial está en esas palabras que dice ella. En las bodas de Cana. Hagan lo que les diga. Sí. Yo creo que aquí veo este... Y es que todos los días nos vemos en esa situación y todos los días encontramos gente que está en esa situación. Tener que elegir porque no podemos abstenernos de elegir. El no elegir es una elección. Sí. sí el no elegir es una elección. Si yo no elijo a Jesús, si yo no elijo a María... Pues necesariamente, pues elijo al diablo. Pues sí. Al mal, necesariamente. Totalmente. Abstenerme sí. de seguir al Señor es ser tomado por el mal. Ahora, Todo, en esas palabras, perdón. En esa preparación que... En esas palabras que dice ella, hagan lo que Él les diga. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacemos para... ¿Qué es lo que Él nos dice? Donde el... la gente ahorita que nos está viendo, Padre, ahí hay una persona que está sentada, que les puede estar diciendo, a ver... ¿Ese hagan lo que les diga es lo que me dicen que tengo que hacer en la iglesia? Sí, ¿En dónde? Si lo que me dice la iglesia está con concorde al evangelio, hay que seguirlo. Y esto hay que decirlo también. Si en la iglesia me están diciendo algo que no es conforme al evangelio, pues yo no Así. lo tengo que seguir. Totalmente. Aquí el asunto es saber discernir qué es lo que quiere Jesús, qué es lo que me dice y me pide Jesús. El primer paso que podemos ver son los diez mandamientos, ¿no? Principalmente, Pública. sí. Ahí está muy claro. Sí. Analizarlos como está y como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí. Jesús dijo un día, la voluntad del, del Padre, la voluntad de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Entonces esa parte, por ahí ya podemos ir pensando en esa parte de estar preparados. Sí. Bueno, se decía en eso que dices tú de estar preparados. Se decía que incluso se habla, no aquí en Medugorie lo he escuchado, pero que Dios en estos tiempos, y conforme nos acercamos a este momento crucial, nos va a hablar al corazón directamente. Decía que si, la, si era necesario la Virgen se aparecería en cada familia y en cada casa. Uh -huh. Eso se, se dice. No, no, no tal vez aquí, se ha dicho. Pero. Si, si es necesario, pero que te va a hablar a ti y a todos nuestros hermanos si están preparados para escuchar su voz. No vas a tener que necesitar de la prensa ni de que gente así sensacionalista por allá brinque y te diga, no, esa gente pasa, sino a tu corazón y ahí vas a saber cómo comportarte. Y no por eso no tenemos miedo. ¿Cómo estar preparados en este momento es, el corazón para escuchar esta palabra? Preocúpate cuando no estemos preparados. La primera preparación es el estado de gracia, porque tampoco nos vamos a poner a orar en estado de pecado. Sí. Entonces no funciona. Bueno, sí. Es cierto, es sí. cierto. Sin embargo, eh, quien está en estado de pecado, sí, necesita orar. sí debe orar para que se convierta. Así es. Sí. Para que, pero como la, con la buena intención de convertirse. Si me expliqué mal, sí. quiero decir sí. que viviendo en estado de pecado va a haber dificultad. Ah, Para que ese. Te expones Dios a, te expone. a muchas cosas, tremendas. O sea, te pierdes. Te pones? pierdes, te expones, te, te puedes, una de las cosas que te expones tremendamente es que puede llegar a una muerte prematura. Sí. Corrijo, ¿eh? Corrijo. Hay que estar siempre orando, pero sí. lo, lo que ayuda más. A la persona, el alma es el estado de gracia. Por supuesto, nada más que sí, también estoy de acuerdo cuando alguien obstinadamente quiere mantenerse en pecado, pues yo siento que ni siquiera tiene la intención de orar. No. Tal vez si participa en algún momento de oración, tal vez sea por otro motivo egoísta incluso, no. para que le vean, para que le tengan en cuenta. O por conveniencia de pedir algo que quieres, que sí, es pero... tu trabajo, tu la enfermedad de la situación de un hijo una situación no por una no por un amor de deseo de, de que Dios verdaderamente sí. quieras vivir el amor de Dios porque sí es cierto cuando uno se pone en oración por lo menos debe tener la buena voluntad de, de querer salir del pecado sí ¿Sabes? esa es la idea es, no son sí. compatibles el pecado y sí, Dios uh -huh. no son compatibles ahora esto que decíamos es que a mí me gusta mucho Creo que también se van a iluminar las conciencias, también lo he oído por ahí, en el cual tú ya te das cuenta a través de la oración y de tu comunicación con Dios, de todo lo que está mal y de todo lo que está bien y de lo que haces. No te quepa la menor duda que tú vas hasta allá o vas acá y alguien te habla y tienes que ir a hablar de Dios por la inspiración que Dios te da directamente al corazón. Lo mismo al sacerdote. Lo mismo a cualquier persona. ¿sí? Realizamos esto por inspiración y voluntad de Dios. Eh, en y este... todo esto, bueno, después hablaremos. Uh -huh. Yo creo que todos estos 36 años es una preparación a la humanidad. Yo creo. Para el momento crucial. Ajá, yo, creo, yo pienso que este, esta frase, esta indicación de ella, se puede entender en dos, en dos, desde dos perspectivas. Una, el momento de, de que nos vamos, de morir. Están preparados, este pues sí. es un tiempo crucial, sí es sí. cierto. Pero también deja como una indicación para el momento histórico en que estamos. Eso. Sí, e eso hay que entenderlo también. Ella dice esto, da, indicándonos el momento histórico. Como un momento urgente. Estén preparados. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo muy difícil. Muy, dif muy Tremendamente difícil. Y peligroso. Sí, muy peligroso. Este es un tiempo crucial. Es decir, va a llegar un momento en que ustedes tienen que definirse o con Dios, con Jesús, con el Evangelio, con la Iglesia, o contra Dios, o contra el Jesús. Siento yo que eso también nos quiere decir ella, porque no podemos estar más o menos. Tenemos que tomar una decisión. Ahora, yo no había visto un mensaje donde ya nos estuviera hablando de, de, esta, de, esta man, de este. Ya así, ¿no? Ya con esta tendencia, ya con esta situación. ¿no? Lo ha dicho de otra forma. De otra forma, sí. Porque dice, esta vida, sí, hace forma. poco dijo, esta vida es pasajera. Así es, sí. es otra forma, sí. pero esto es mucho más, como, más, más, más claro. claro, ¿no? Más directo. Ahora, tenemos yo... cinco minutos para ah, sí, que... No. Yo agregaría y les invito, es también el tiempo de leer a sacerdotes eh, muy serios que han hecho estudios. Eh, Invito a leer al padre Castellani. ¿Al padre? Castellani. ¿En dónde? Lo, lo buscan en internet y, y tiene ahí sus sermones. Y el padre Alfredo Sainz, también argentino, los dos son argentinos. Alfredo Sainz, el Sainz, padre Castellani. Castellani. Castellán. Sí, lo buscan ahí porque ellos recomiendan algo que muchos otros no quieren hablar y que tiene que ver, recomiendan leer el libro de la revelación, es decir, del Apocalipsis, en donde entras a unos aspectos donde te habla de la gran confusión que ya estamos viviendo, en, en el, y posiblemente de la primera mujer y de la segunda mujer. ¿Qué es la primera bestia y la segunda bestia? Parece que hemos dejado eso como una fantasía, pero tiene que ver con esto ya es conveniente no salir de la comodidad y entrar y ver y distinguir entre el bien y el mal. De eso se trata. So, eh, pienso yo que necesitamos, bueno, yo desde, desde mi punto de vista, necesitamos escuchar así seriamente lo que la Virgen está diciéndonos. Seriamente. Porque si tenemos en cuenta que es ella, Debemos admitir que es Dios. No, con eso digo que no, no quiero equiparar este, estos mensajes al Evangelio, por supuesto sí, que no. No, es Dios que la está enviando. ¿no? Sin embargo, si vemos los frutos que ha dejado todo esto, podríamos con toda confianza admitir estos mensajes y seguirlos. Con toda confianza. Bueno, es mi experiencia lo que yo he vivido. En algún momento yo leía los mensajes y es como si ella me los estuviera diciendo: que si yo quiero seguir estos mensajes yo los quiero hacer formar parte de mi vida porque me daban mucha paz y mucha seguridad de no equivocarme ese, ese, ese es el asunto de no equivocarme porque esto es el momento crucial, pues sí, podemos equivocarnos ¿qué tal si yo elijo el, el camino del mal? y ella indica aquí por eso lo llamo, dice nuevamente a la fe y a la esperanza, les muestro el camino a seguir les muestro el camino a seguir, porque porque estamos en la gran confusión Así es. Terrible confusión. Les muestro el camino a seguir. ¿Cuál camino? El de las palabras del Evangelio. ¿Y cuáles son las palabras del Evangelio? Pues que Jesús está vivo y que nos dice qué hacer. Y esto quisiera eh, insistir. Jesús nos dice qué hacer. ¿Cuál es lo, lo, lo elemental, lo esencial del mensaje de Jesús en su Evangelio? ¿Qué es la verdad? Pues el amar, el perdonar. El amar y perdonar. Siempre, siempre. De ahí se deriva todo lo demás. De ahí surge todo lo demás. Si nosotros recibimos el don de amar y perdonar como él, yeah. ya, ya tenemos todos los dones. Entonces, qué, pienso yo que este mensaje es lo, lo más bello, Pero lo más fuerte de este mensaje. Es el eso. problema de hoy en día, padre, es que hoy la gente necesitamos que no nomás oí la palabra, amar o la palabra perdonar, necesitamos que nos expliquen, hoy la iglesia, hoy los sacerdotes, qué es amar. Hoy necesitamos ver qué es amar, qué es amar la cruz. Uh -huh. Eso es lo que creo. Ella dice otra cosa aquí, que tengamos humildad y pureza de corazón. Para poder amar bien necesitamos la humildad y la pureza de corazón. La pureza de corazón es no pretender tener nada que no sea de Dios, no aspirar a nada que yo comprenda que no que Jesús no quiere. Así es. Sí, eso es tener pureza de corazón, amar a Jesús sobre todas las cosas a Dios. Y la humildad es no buscarme a mí mismo, pues, buscar siempre la gloria de Dios y el bien de los demás. Quitarme yo y eso cuánto cuesta. Es lo que más nos cuesta tal vez. ¿eh? Así tener que quitarnos para que, para que Jesús, Jesús sea conocido, sea amado, sea servido. Así es. Pues muy importante, Padre, es este momento eh, crucial. Preparados. Pensemos en lo que estamos viviendo. Vuelvo a tocar la... Yo estoy como perfilándome para lo que veo venir. De aquí a, la, a la, lo, lo que veo venir a la gente que está apoyando los partidos que no debe apoyar, los partidos que están aproba, a, a, apoyando eh, el aborto, los partidos que están apoyando eh, el ataque a la familia, esto nos va a llevar a la ruina. Esto, esos partidos, perdón que se los diga, pero esos partidos no van a salir adelante, al contrario, nos van a hundir más. Es importante que estemos en un momento, nos definamos y que tomemos decisiones encaminadas, como dice el Padre, en el amor y en el perdón. Y que recapacitemos y pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas para que la familia salgamos adelante. Querido Padre, muchísimas gracias por este momento, por esta oportunidad. Eh, ahorita le pido la bendición. Y querido Jorge, también muchas gracias por toda esta información. Que Dios le siga bendiciendo. Solamente me gustaría recordar las últimas palabras de la Madre Teresa, no las últimas, que dijo: Jesús es el camino que debe caminarse, la verdad que debe decirse y la vida que debe vivirse. Amén. Padre. Pues solo invitarles a, a seguir a Jesús a través de María. Y ella nos ama, ella nos guía, ella no se va a alejar de nosotros, aunque nuestras infidelidades pues, nos hagan sentir que ella ya no está allí. Ella siempre está allí y va a estar siempre. Entonces, solo respondamos a, a, a su mensaje, a su invitación, a su bondad. Pues muchas gracias. Vamos a pedirle la bendición al Padre Honorio, que nos dé la bendición de Dios para todos nosotros y nuestras familias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga le y le guarde, tenga piedad de ustedes. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta la próxima.